la tarasca vende todo y la comparsa se queda sin nada. Como yo tuve que sacar la comparsa con Claudia Estela y ellos. Sin un palito, sin un instrumento, sin una pluma, sin una carroza. Así sacamos la comparsa hoy, Cecilia, nosotros, porque ustedes no nos dejaron nada. Un dueño de una comparsa. Pasa esto, Claudio, porque la comparsa no se puede mantener. El que está poniendo ahora el dinero en Araí es el señor. Pero es el problema de él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el señor se vaya de Araí, ¿sabe qué va a pasar con Araí? Va a desaparecer Araí porque él tiene que llevar su plata. Es un problema porque yo empecé proyectando algo con esa gente. Ese es el problema. Entonces, yo confío. Por eso no apuesto a entender. En nuestro caso, sin un peso, sin nada, trabajando. Dani, es un complot que nos hicieron contra él. Muchachos, yo siento que permanentemente nos estamos volviendo la exactamente. Estamos siempre, cuando avanzamos en un argumento y lo desnudamos al argumento ese y queda medio endeble, apelamos a otro argumento. Primero se habló de la no participación, después de la no competencia, de comparsa. Nunca se habló de la no participación. El tema acá me parece, a una semana del inicio de los cursos, me parece que poner el tema económico, poner el tema del presupuestario, poner un tema técnico. Y de la competencia también, porque lo estamos discutiendo. Por sobre el derecho de la gente a participar, por el derecho de la gente a divertirse, por sobre el derecho de la gente a recuperar su inversión. La mayoría de las familias invierten sabiendo que no va a recuperar lo que ponen sus hijos. Yo te voy a contestar a eso. Entonces tenemos que saber elegir, tenemos que saber fijar prioridades. Si queda deuda, vemos de qué manera se solventan esas dudas, pero la fiesta popular se tiene que realizar. Yo te pregunto con la participación amplia, plural y absoluta de todos. Gustavo, yo te pregunto una sola cosa. ¿Tienen idea siquiera cuánto está una pluma? Diego, déjame que hable con él porque quiero que hay que...